Verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Nos encontramos en el Balneario Santa Rita, un punto estratégico de nuestra ciudad. Hoy, 10 de diciembre, estamos celebrando los 144 años de Santa Rosa de Calamuchita. Esta es la vuelta de los grandes eventos en nuestra ciudad, una agenda que tiene muy marcada Santa Rosa por los grandes eventos. Y hoy volvemos después de una pausa de casi 2 años, así que se siente el ambiente festivo, la alegría. La gente está muy contenta de que vuelvan estos eventos, que además lo que es importante es que en nuestra ciudad este tipo de eventos son gratuitos. Los próximos eventos que vienen en Santa Rosa de Calamuchita son: el 8 de enero tenemos el desfile de Santa Rosa Brilla con la conducción de Hernán Drago, y el desfile va a estar Barbie Vélez. El próximo que sigue es el Festival de Río y la Luna, también acá en el Balneario Santa Rita, con entrada libre y gratuita. Va a estar Américo cantando, un artista internacional que llega a nuestra ciudad para hacer, bueno, de esa noche una noche mágica también. Y el evento que le sigue son los Carnavales del Río, 11 y 12 de febrero, acá en el Balneario Santa Rita también. Van a estar los Caligaris y los Palmeras. Así que una gran fiesta en nuestra ciudad, un verano que trae un montón de actividades para todos los que están pensando en venir a Santa Rosa, los que ya tienen su reserva. Acá los esperamos siempre, donde siempre volvés. ¿Seguís usando el Facebook? Nosotros también. Seguinos en Check-in TV OK. Hola, ¿cómo están? Soy Marcos Golding, Experience Manager en Aracur, Ushuaia. Les doy la bienvenida a este trekking que estamos haciendo de Estancia Túnel y Río Encajonado. Este trekking recorre Estancia Túnel, que es parte del patrimonio cultural que tenemos en los alrededores de Ushuaia. Es un trekking apto para toda la familia. Es muy sencillo, aproximadamente tiene una duración de 2 horas y no tiene grandes desniveles. La particularidad que tiene este recorrido es ir todo el tiempo paralelos al canal Beagle, entonces estamos constantemente observando el bioma del bosque y el marítimo costero. Salimos primero de Aracur en vehículos que nos llevan hasta la Baliza de Escarpados, aquí en lo que es Playa Larga. Dejamos el vehículo y empezamos la caminata, en la cual vamos recorriendo el bosque fueguino. Tenemos distintas especies, algunas que son típicas de toda la isla y otras que encontramos en este lugar de la costa del canal, como por ejemplo el canero. En la versión más larga llegamos hasta el río Encajonado. Ese recorrido tiene una duración aproximada de 2 horas de ida y unas 2 horas de vuelta. Y tenemos distintos puntos panorámicos en el recorrido para sacar fotos y apreciar realmente este entorno privilegiado. Esta es una de las propuestas que tenemos dentro de nuestros paquetes de Experience. Es uno de los tantos trekkings que tenemos y de las varias experiencias que ofrecemos. En este caso la ofrecemos todo el año y es apta para toda la familia, ya que es un recorrido que no es muy exigente desde el punto de vista físico. En esta excursión, además de venir con nuestros guías, venimos aprovisionados con un box lunch para cada uno de los participantes y una bebida caliente que siempre es necesaria después de una linda caminata. Los invitamos a compartir con nosotros esta experiencia de Estancia Túnel y Río Encajonado en una duración de menos de 4 horas, en la cual vamos a tener una visión del canal y del paisaje de Ushuaia muy particular. Bienvenidos a Ushuaia, bienvenidos a la ciudad más al sur del mundo.
Estamos acá para comentarles una nueva excursión que es el doble cruce de los Andes en bicicleta eléctrica. Las bicicletas son Fat Bike, la marca es SBK, y tienen una duración aproximada de 60 kilómetros en cuanto a autonomía. Los pasamos a buscar a las 8 de la mañana y comenzamos el recorrido de una de las partes más lindas de la ruta nacional número 3. Vamos a ir cruzando los distintos centros invernales. Con la bici vamos a llegar hasta lo más alto de la cordillera de los Andes y vamos a recorrer el viejo Paso Garibaldi, donde podremos apreciar cascadas, el lago Escondido, el lago Fañano a lo lejos y la hostería Petrel. Se termina almorzando en un restaurante de campo, un restaurante rústico, y ofrecemos desde picadas, cervezas, hasta cordero y otras comidas. La excursión dura aproximadamente 6 horas, reales de bicicleta son aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, y es algo nunca visto. Si ustedes quisieran hacer el cruce de los Andes más hacia el norte, estamos hablando de 2 o 3 días de cruce y otros costos. Aquí lo pueden hacer en el día. Vengan a hacer esta excursión porque es, primero, es el cruce de los Andes más austral del mundo. Segundo, se puede hacer en el día. Y tercero, es una experiencia distinta totalmente, ya que se realiza con bicicletas eléctricas Fat Bike. Los esperamos en Ushuaia Extremo. Y nuestro lema es, hacemos simple lo extremo. Este verano, déjate llevar por tus sentidos. Vení a descansar de verdad, a relajarte en las aguas transparentes del río, a disfrutar de las playas doradas y la brisa de los aires serranos. Este verano, vení a sentir. Este verano, vení a una de las 7 maravillas naturales de Argentina. Este verano, vení y viví naturalmente Mina. Armá tu viaje en www.minaclavero.gob.ar. El 5 de marzo te invitamos que nos acompañes en una aventura diferente. Saliendo en vuelo directo desde Córdoba, estaremos descubriendo la Patagonia Austral. Una salida grupal acompañada que comienza en Ushuaia, con 3 noches de alojamiento, todos los traslados y visita al Parque Nacional Tierra del Fuego con el tren al fin del mundo. Además, dispondremos de tiempo para que aquellos pasajeros que lo deseen puedan realizar la navegación al canal de Beagle, conocer la ruta de la Centolla o disfrutar de una travesía de trekking en algunas de las tantas opciones que nos ofrece la isla. Luego, emprenderemos viaje hacia el norte, en dirección al puerto chileno de Punta Arenas, pintoresca ciudad que nos sorprenderá en este recorrido tan interesante. De allí continuaremos hacia Puerto Natales, atractivo pueblo del Pacífico que será la base para visitar el Parque Nacional Torres del Paine, donde disfrutaremos de un maravilloso día comenzando por la Cueva del Milodón y luego seguir hacia el imponente paisaje de las espectaculares Torres del Paine. En la última etapa del viaje, llegaremos a El Calafate, maravillosa ciudad de nuestro sur y portal del Parque Nacional Los Glaciares, desde donde realizaremos la visita al famoso glaciar Perito Moreno. Para finalizar, el Chaltén será la frutilla del postre de este maravilloso viaje, dejándonos en las retinas bellas postales para toda la vida. Un viaje muy completo y único en el mercado, con servicios exclusivos y del más alto nivel, de la mano de nuestro guía, que nos hará vivir una experiencia inolvidable. Además, la posibilidad de pagar en cuotas con los planes Ahora 12 y 18, aprovechando la gran ventaja del previaje.
descubriendo la Patagonia Austral. Salida grupal acompañada desde Córdoba el 5 de marzo que encontrás en nuestra web www.destefanis.ar y que contratás en tu agencia de viajes de confianza. Este finde, Carlos, ¿paseamos? Contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz. Absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra. Divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. ¡Eso es Carlos Pasear! Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. Con todos estos circuitos imperdibles para que hagas posible ese viaje que tanto estabas esperando, nos despedimos hasta el próximo domingo. Y con todos nuestros mejores deseos de paz, amor y muchísimos viajes. Así que nos vemos la próxima semana y muy feliz Navidad para todos.